Santiago del Estero. Empezamos a ver la final de la categoría 110 menores, la categoría que abre el espectáculo de cada competencia, de cada fecha del certamen argentino de motociclismo. En esta oportunidad, la quinta del calendario 2014. Comienza ahora la etapa de las competencias dentro de la provincia de Santa Fe, pero Santiago del Estero nos dejó un gran recuerdo de grandes series y de mejores finales. Y esta, la categoría 110 menores, tuvo una lucha interesante, pero a los escapes, a las espaldas de quien sería nuevamente el vencedor por tercera competencia consecutiva. Quien marcha en la primera ubicación se llama Agustín Benítez, desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y es el actual líder del campeonato. Y es el que lidera por encima de otro entrerriano, pero de San Justo, Juan Viganoni. El tercero, el que lleva el número 3, es Augusto Sietti, el cordobés de Villa Concepción del Tío. Y en la cuarta ubicación aparece otro cordobés. Me refiero a Gonzalo Delgado, el chico de Freire, el hijo del máximo ganador del certamen argentino de motociclismo, de Carlitos Delgado. Así está el pelotón de punta. Los primeros 4 se abre. 7 intenta mantenerse en la tercera ubicación, porque Gonzalo Delgado, con la remera número 77, pero con el 5 en la moto, va tratando de quitarle esa posición. La tercera, que lo tiene como en pista, a Augusto Sietti, el que lucha detrás de Viganoni y detrás del líder de campeonato, Agustín Benítez. Por detrás, en la quinta ubicación, mucho más alejado en la lucha por las primeras ubicaciones, el de Ceres, pero representando a la localidad de López. Estoy refiriendo a Lucas Sanabria. Y detrás de él, la máquina número 9, representada por Emilio Rodríguez, también entrerriano de la ciudad de Concordia. Lucha interesante entre Sietti y Delgado. Sanabria, que saca un poquito de diferencia con respecto al de Concordia. Se abre Lucas Sanabria, porque viene el de Concordia y lo supera. Emilio Rodríguez es el nuevo quinto en pista y empieza a sacarle un poquito más de diferencia, inclusive a Norberto El Mochi Villalba, al subcampeón de la categoría, el ex piloto de la mecánica de Juan de María. En esta, la categoría 110 menores, en la primera de las series, se imponía el piloto de Agustín Benítez, de Concepción del Uruguay, quien es el puntero actual. Juan Viganoni terminaba en la segunda ubicación, tercero Augusto Sietti, cuarto Emilio Rodríguez, quinto Agustín Martina, el de San Guillermo, sexto Agustín Donati, séptimo Norberto Villalba. La segunda serie la ganaba Lucas Sanabria, seguido de Eric Tolesco, Gonzalo Delgado, Emiliano Hoyos, Gastón Montes, Franco Mellado y Santiago Cañas. La victoria en la final quedó por tercera vez en forma consecutiva para Agustín Benítez, seguido de Juan Viganoni, Augusto Sietti, Emilio Rodríguez, Lucas Sanabria. El podio de las 110 menores, sexta ubicación para Norberto Villalba, Emiliano Hoyos, Matías Baraldo, Eric Tolesco y Agustín Donati, los que sumaron puntos en la quinta del calendario en 110 menores.